El rapto es una creencia fundamental en muchas denominaciones cristianas. Se refiere al momento en que Jesucristo regresará para llevarse a sus fieles seguidores al cielo. Este evento es visto como el cumplimiento de la profecía bíblica. Muchos cristianos encuentran consuelo en la promesa del rapto, ya que significa vida eterna con Dios. Diferentes grupos cristianos tienen diferentes interpretaciones del rapto. A pesar de estas diferencias, la idea central sigue siendo la misma. Los creyentes serán llevados para estar con Cristo. Es una creencia profundamente espiritual que ofrece esperanza y seguridad a muchos cristianos en todo el mundo. El rapto se describe como un evento repentino y transformador. Según la teología cristiana, sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Los creyentes serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Durante el rapto, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Entonces, los que aún estén vivos serán transformados y llevados. Los creyentes recibirán cuerpos glorificados, libres de dolor y sufrimiento. Habrá una orden fuerte, la voz de un arcángel y la trompeta de Dios. Para los creyentes, será un momento de gran alegría y anticipación. La Biblia proporciona varios versículos clave que describen el rapto. Estos versículos son fundamentales para entender este evento profético que muchos cristianos esperan con ansias. Uno de los pasajes más conocidos es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Este pasaje es frecuentemente citado en discusiones sobre el rapto debido a su descripción detallada. Dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta imagen poderosa ha inspirado a muchos creyentes a lo largo de los siglos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Este versículo ofrece esperanza y consuelo a los fieles. Otro versículo importante es Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Este versículo complementa la descripción del rapto en Tesalonicenses. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. La rapidez y la inmediatez de este evento son enfatizadas aquí. Jesús también habló sobre el rapto en los evangelios. Sus palabras proporcionan una perspectiva adicional y refuerzan la importancia de estar preparados. Estos versículos proporcionan una base sólida para la creencia en el rapto. Estudiarlos y comprenderlos puede fortalecer la fe y ofrecer una visión más clara de los eventos futuros según la Biblia. Imagina un día tranquilo y común. De repente, un fuerte sonido de trompeta llena el aire. La gente mira hacia arriba y el cielo se llena de una luz brillante. Los creyentes sienten una abrumadora sensación de paz y alegría. Sus cuerpos comienzan a cambiar, volviéndose glorificados y libres de dolor. Los seres queridos que han fallecido también están resurgiendo, brillando con una luz celestial. Hay una sensación de reencuentro y unión. Para los creyentes, el rapto es un momento de plenitud y el comienzo de una nueva vida con Cristo. Sección 5. El papel de los ángeles en el rapto. Los ángeles juegan un papel importante en el rapto. Son vistos como mensajeros y siervos de Dios. Durante el rapto, los ángeles acompañarán a Cristo y ayudarán a reunir a los creyentes. Su presencia será una señal de intervención divina y un cumplimiento de la promesa de Dios. En el rapto, anunciarán la llegada de Cristo con una orden fuerte y el sonido de la trompeta de Dios. Los ángeles también brindarán consuelo y guía a los creyentes durante el rapto. El papel de los ángeles en el rapto enfatiza la naturaleza divina del evento. Sección 6. La transformación de los creyentes durante el rapto. La transformación de los creyentes durante el rapto es un aspecto clave del evento. Este evento es esperado con gran anticipación por muchos en la fe cristiana, ya que representa el cumplimiento de las promesas divinas. Según la teología cristiana, los creyentes recibirán cuerpos glorificados. Estos cuerpos no solo serán perfectos, sino que también estarán llenos de la luz y la gloria de Dios. Estos cuerpos estarán libres de dolor, sufrimiento y muerte.
Imagina un estado de existencia donde no hay enfermedad ni tristeza, solo paz y alegría eternas. La Biblia describe esta transformación en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 50 y 1 al 52. Este pasaje es fundamental para entender la naturaleza de esta transformación. Dice, «He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta». Este versículo resalta la rapidez y la maravilla de este cambio. Esta transformación es un cumplimiento de la promesa de Dios a los creyentes. Es una manifestación tangible de su amor y fidelidad. Los creyentes serán hechos perfectos y completos, reflejando la gloria de Dios. Este estado de perfección es algo que los creyentes anhelan profundamente. Esta transformación es una parte clave del rapto y una señal del amor y la gracia de Dios. Es un recordatorio constante de que, a pesar de las dificultades de la vida, hay una esperanza gloriosa esperándonos. Sección 7. El impacto en los que se quedan atrás. El rapto tendrá un profundo impacto en aquellos que se queden atrás. Para los creyentes, será un momento de alegría y satisfacción, pero para aquellos que no creen, será un momento de confusión y miedo. Verán desaparecer a sus seres queridos y se quedarán preguntándose qué ha pasado. Aquellos que se queden atrás enfrentarán un periodo de tribulación. Este es un tiempo de gran sufrimiento y confusión. El rapto sirve como una llamada de atención, instándolos a reconsiderar sus creencias y volverse a Cristo. Sección 8. El propósito y la importancia del rapto en la fe cristiana. El rapto tiene un gran significado en la fe cristiana. Es un evento esperado con gran anticipación por los creyentes, ya que representa la culminación de su fe y esperanza. Es visto como el cumplimiento de la profecía bíblica y una promesa de vida eterna con Cristo. Los cristianos creen que este evento será un momento de gran alegría y celebración. El evento sirve como recompensa por la fidelidad de los creyentes y como señal del amor y la gracia de Dios. Es una manifestación de la promesa divina de salvación y redención. Uno de los propósitos principales del rapto es reunir a los creyentes para que estén con Cristo. Este reencuentro es visto como un momento de unión y paz eterna. Es un momento de reencuentro y transformación. Los creyentes serán transformados y recibirán cuerpos glorificados, libres de dolor y sufrimiento. El rapto también sirve como una llamada de atención para aquellos que no creen. Es un recordatorio de la urgencia de la fe y la necesidad de estar preparados. En la fe cristiana, el rapto es una fuente de esperanza y seguridad. Proporciona consuelo a los creyentes, asegurándoles que, a pesar de las dificultades de la vida, hay una promesa de un futuro glorioso con Cristo. Sección 9. Conceptos erróneos comunes sobre el rapto. Hay varios conceptos erróneos sobre el rapto. Un error común es que es una invención reciente. Sin embargo, la creencia en el rapto tiene raíces en la teología cristiana primitiva. Otro concepto erróneo es que el rapto será un evento caótico y aterrador. Si bien será repentino y transformador, para los creyentes será un momento de alegría y satisfacción. Algunas personas creen que solo unos pocos elegidos serán llevados en el rapto. Sin embargo, la Biblia enseña que todos los que creen en Cristo serán incluidos. Sección 10. La esperanza y la seguridad que proporciona el rapto. El rapto brinda esperanza y seguridad a los creyentes. Es una promesa de vida eterna con Cristo y el fin del sufrimiento terrenal. Los creyentes encuentran consuelo al saber que serán llevados para estar con el Señor para siempre. Esta esperanza los sostiene en tiempos difíciles y desafíos. La Biblia describe el rapto como un momento de alegría y satisfacción. Los creyentes se reunirán con sus seres queridos y serán transformados en cuerpos glorificados. La esperanza y la seguridad que proporciona el rapto fortalecen su compromiso con Cristo y sus enseñanzas. Sección 11. Conclusión. Reiterando la esperanza y la fe en el evento, el rapto es una creencia fundamental en la fe cristiana. Es una promesa de vida eterna con Cristo y el fin del sufrimiento terrenal. El evento se describe en la Biblia como un momento repentino y transformador.
los creyentes serán llevados para estar con el Señor para siempre. El rapto brinda esperanza y seguridad a los creyentes. Es un cumplimiento de las promesas de Dios y una señal de su amor y gracia. El rapto es un testimonio de la esperanza y la fe que sostienen a los cristianos a través de todos los desafíos de la vida.